Hola, mi nombre es Miranda, soy estudiante de la carrera de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Durango. El día de hoy vamos a preparar un bizcocho de frutas inglés con glaseado de naranja. Lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 170 grados Celsius. También cubriremos un molde rectangular de unos 24 centímetros de longitud con papel para hornear para que el bizcocho no se pegue. En un bol grande mezclamos bien el aceite con el azúcar. Después añadimos los huevos uno a uno y mezclamos hasta que se incorporen. En otro bowl vamos a tamizar la harina, la maicena, la sal y la levadura. Vertimos la mezcla de harinas en la masa anterior y mezclamos hasta que no haya grumos, pero sin trabajar demasiado la masa. Añadimos el ron, la ralladura de naranja y por último las frutas confitadas. Vertimos la masa en el molde hasta llenarlo a 3 cuartos de su capacidad y horneamos durante unos 60 minutos o hasta que esté dorado. Mientras tanto vamos a preparar el glaseado. En un bol mezclamos el azúcar glas con las cucharadas de zumo naranja y el licor de naranja. Pasado el tiempo, vamos a retirar del horno y dejamos enfriar. Una vez que esté templado, podemos desmoldarlo, quitar el papel y dejarlo enfriar completamente. Y así de fácil es hacer este bizcocho de frutas inglés con glaseado de naranja, ideal para nuestra cena navideña. Esto fue el recetario On de Comer, nos vemos hasta la próxima.